Hola María Julia, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernanda, soy de la provincia de Entre Ríos y soy docente. Trabajé como jefa de fracción en este censo 2022. Así también hubo jefes de radio, hubo censistas. Más o menos tuve a cargo 75 personas. Nos fuimos capacitando desde marzo, cumplimos con todo lo que se nos pedía desde el INDEC, desde la plataforma, desde el sistema de registro. A los últimos días antes de empezar con todo lo que es el operativo censal, nos fueron agregando cosas, las cuales hicimos con mucha responsabilidad y hasta el día de hoy estamos esperando que nos paguen, digamos. Así como me pasa a mí, le pasa creo que a la mayoría de los que trabajamos en este censo. En lo personal yo llamo porque, como te dije, son personas que estuvieron a mi cargo y que siento la responsabilidad y no la tengo de darles una respuesta. Entonces todas las semanas estoy llamando al INDEC, a la parte de estadística de la provincia. Y la respuesta es siempre la misma, esperar, esperar, esperar. Y como también te decía cuando te escribí, en este país la devaluación es cada vez más grande. Lo que nos prometieron allá por marzo no es el mismo valor que ahora. Y lo que hicimos todos fue trabajar, fue trabajar. Nosotros estamos pidiendo que nos paguen por el trabajo realizado. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Y primero de julio, después de más de 40 días y que nos sigan diciendo esto de esperar, es como que a mí me preocupa, a mis compañeros también, y creo que no es justo. Yo no te decía, bueno, que hago este video para descargar un poco de impotencia, de angustia que te genera toda esta situación. En mi caso, y hablo en lo personal, y creo que fue en la mayoría que nos pusimos a trabajar en esto, fue por una necesidad, por no poder llegar a fin de mes. Y bueno, o sea, hoy ya ha pasado un mes y medio, y después de que nos han prometido que dentro de 15 días, dentro de 20 días y así, uno ya duda de cómo.